Esa fue la idea de la Cámara Colombiana del Libro, de la franja que vio la música, de Andrea Mujica, que de hecho pues me parece un cabezazo impresionante que hizo ella con estos eventos y con esta franja. Me parece que tiene mucho éxito y lo va a tener, y pues es una franja muy necesaria. Hay que hablar de música, es otra manera de leerse también, ya que el lema pues de la feria es léete, pues una manera de leerse también a través de las canciones, de las letras de las canciones, y me parece apropiadísimo. Eso fue una odisea porque es muy largo, es demasiado, o sea, Colombia, si algo, es un país de músicos, ¿no? Entonces, trazar la historia es muy difícil, porque cuando tú piensas en la historia, entonces tú puedes hacer una historia de la música colombiana, o puedes hacer la historia de Colombia en música, o puedes hacer una historia de la identidad colombiana, y nosotros tratamos de hacer las tres, y no como con las cartas. Y así, y con todo y eso, no logramos ni siquiera llegar al punto en donde poníamos una seguilla de todas las voces femeninas que habían sido relevantes durante todo este tiempo, que intencionalmente habíamos dejado ahí, simplemente porque el tiempo se agota y se queda ahí un montón de vainas que se pierden en la carrera, lastimosamente, pero pues era un experimento que queríamos hacer, que nos invitaron a hacer y que nos pareció muy divertido, entonces bueno, así fue. Bueno, gente del canal Zoom, espero que estén divirtiéndose con la programación de este canal, a menos que estén protestando, lo cual me parece sumamente necesario para que la educación en este país por fin encuentre el valor que se necesita, y que ustedes los estudiantes también, para que puedan confrontarse al poder en tiempos tan oscuros.